el presidente de Gimnasia de acá de La Plata mandó dos barcos y uno llegó y el otro no llegó por la niebla, siempre me acuerdo, había un entusiasmo bárbaro. Fue un partido que en el primer tiempo lo teníamos fácil. Yo lo veía, le digo, y el primer tiempo no le hicimos dos, tres goles más de casualidad. De casualidad porque lo tuvimos en un arco. Hicimos lo que quisimos. Pero el segundo tiempo, Monti se caía un uruguayo, se caía y lo levantaba. Yo que me lastimé a los 5 o 10 minutos. A Garico Suárez le pegaron una patada y también aflojó. Y después Baristo, ¿a quién le iba a dar patada? Porque Chilín no era era medio flojito, jugador.